Pues la denuncia que venimos presentando de tiempo atrás es el acoso laboral, el maltrato verbal y psicológico por parte del rector a los docentes y administrativos. Esa es en sí la denuncia que estamos haciendo. ¿Cuál es el maltrato precisamente que están expuestos hoy los docentes por parte del rector John? El maltrato laboral, pues, cuando les dice a los docentes, a algunos docentes que les ha tocado ya hasta pedir traslado, o el caso del compañero Francisco Javier Córdoba, pues que en paz descanse, cuando les dice, vos no me servís para nada, ¿por qué no te vas? Cuando maltrata verbalmente a los administrativos y a los mismos docentes con gritos y palabras descalificadoras en contra de ellos. Eso es maltrato. Esas afectaciones, ustedes han hecho precisamente que se presente una solicitud a educación. ¿De qué se trata y cuántas personas firman dicha solicitud? En el año 2017 hicimos una queja prácticamente con un acta que se levantó y una propuesta de clima de mejoramiento del clima laboral. Lo firmamos 31 o 32 personas. Se desapareció esa acta de acuerdo y como se desapareció el acta de acuerdo, los acuerdos nunca se cumplieron. Ahora, el 22 de este mes, firmamos 20 personas una solicitud de traslado masivo por estas mismas situaciones y estamos esperando resultados. El acoso laboral, por ejemplo, en el caso del profesor que falleció, él venía con un cuadro de depresivo desde hace como 3 meses, según lo que él comentó a otros docentes, que no soportaba más esa situación, esa persecución, ese maltrato. Y pues todo estuvo bastante de cuadro de depresivo ahí también. Y esa es la denuncia que hacemos, pues que este señor es maltratador. Este señor es, no sabemos cómo continúa así en esta situación después de tantas y tantas veces que le hemos pedido que ya cambie, por favor, que cambie, y no ha cambiado. Esa solicitud que han hecho ustedes, esa denuncia en las diferentes entes, Secretaría de Educación, ¿qué respuesta han obtenido? Pues hasta el momento ninguna, hasta el momento ninguna. Nosotros pusimos esa queja a la Secretaría de Educación, a la Personería, a la Contraloría, y no, no se han pronunciado hasta el momento. Lo de Contraloría y Personería dicen que eso es resorte prácticamente de la Secretaría de Educación del municipio, y la Secretaría de Educación del municipio no se ha pronunciado todavía.